Hey, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Satélite y hoy te voy a enseñar la mejor herramienta para tú poder hacer Zoom. Sí, para que puedas hacer esto sin tener ningún problema. Quédate ahí. Bien, mi gente, pues dicho esto, vamos al mambo. Ok, mi gente, vamos a empezar con este video que tengo aquí. Vamos a arrastrarlo al timeline. Solamente vamos a agarrar una fracción del video. No tiene que ser el video completo, pero vamos a cortarlo ahí porque no necesitamos el video completo, la verdad. Entonces vamos solamente a agarrar una fracción del video. Ok, vamos a dejarlo prácticamente, lo podemos dejar aquí. No necesitamos, como le dije, el video completo. Vamos a quitarle también el audio, que el audio tampoco lo necesitamos. Entonces vamos a empezar a trabajar con este videito que tenemos aquí. Es más que suficiente. Así que le vamos a dar a play para que ustedes vean que no tiene ningún efecto, no tiene nada todavía en el video, ¿verdad? Entonces, ¿qué le quiero decir? Miren, la mayoría de las personas siempre tratan de hacer un ejemplo, cualquier Zoom con esa herramienta. Esta herramienta no es la más indicada para usted hacer un movimiento de Zoom, porque dependiendo de cómo sea el Zoom, le puede dar un error o no un error exactamente, sino que se puede mover de una manera que usted no quiere que se mueva, de una manera inadecuada. Entonces le voy a explicar un ejemplo. La primera parte es, si nosotros decidimos hacer este tipo de Zoom, un ejemplo, vamos a agarrar y vamos a empezar desde aquí, ¿verdad? Tenemos aquí posición. Debemos de agregar un keyframe a esa posición, y también donde dice scale, que es como para modificar el tamaño de la imagen. Entonces también necesitamos un keyframe en donde dice que significa todo, para que todo el movimiento pase de manera combinada. Al pasar de manera combinada, se supone de que no puede tener ningún tipo de problema. Entonces eso es lo que le voy a mostrar. Si se hace aquí, como el que vamos a hacer ahora, si se hace un ajuste de un zoom fijo, de que simplemente usted nada más, un ejemplo, mueva el donde dice scale all, o donde es o escalar todo, usted, un ejemplo, vamos para atrás. Esa es la posición que tenemos primero. Entonces vamos a decir que la vamos a adelantar, un ejemplo, vamos a poner 10 frames. Usted le da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 frames. Entonces, en esos 10 frames, usted va a hacer el efecto de zoom. Entonces, venimos aquí, como ya tenemos 10 frames, y ustedes ven aquí que los keyframes no están seleccionados. Entonces, lo vamos a seleccionar otra vez, posición, porque cuando seleccionamos posición, no se supone que deba moverse, que eso es lo que les voy a explicar. Entonces, le damos también a escalar todo, y aquí seleccionamos lo que uno, un ejemplo, el size en el que uno lo quiera agrandar. Entonces, como ya lo tenemos todo configurado ahí, entonces le vamos a dar play al video para que ustedes vean. Vamos a darle play al video. Vamos a ponerlo atrás, ¿verdad? Y miren, se lo voy a repetir de nuevo. El zoom pasa de una manera bien... como exactamente ese acercamiento, como es fijo, ustedes no ven que hace ningún movimiento extraño. Miren, se ve directo a lo que yo quiero mostrar. Miren, ustedes ven que se ve directo. Ahora miren algo. Si usted, vamos a quitarle los keyframes y vamos a empezar de nuevo, y lo vamos a hacer de manera diferente ahora. Si usted está aquí, ¿verdad? Vamos a seleccionar otra vez posición y vamos a seleccionar a escalar todo. Miren bien. Cuando nosotros lo tenemos aquí ya configurado, ¿verdad? Al inicio del video. Si usted lo quiere mover, vamos a hacer un ejemplo.
15. Vamos a hacer 15 keyframes. Vamos a llevarlo al frame número 15. Entonces usted decide en este momento darle una mejor posición, por así decirlo, y hacerle el zoom. Miren lo que pasa. Vamos a hacerlo en posición. Un ejemplo, vamos a hacer primero el escalar todo. Vamos a escalarlo aquí, pero yo quiero que me salga mi cara completa. Aquí es que viene el problema. Cuando usted en posición, un ejemplo, lo ajusta, que eso es lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a ajustar para que se vea de manera diferente y vean lo que yo también quiero dejar dicho. Ok, ya lo tenemos aquí seleccionado, configurado. Entonces vamos a ir al principio del video y vamos a darle a play. Miren, si ustedes se dan cuenta, vamos a hacerlo otra vez. Si ustedes se dan cuenta, el zoom hace un movimiento muy extraño. Miren, el zoom como que busca lo que usted, un ejemplo, la configuración que usted puso. No se mueve de manera even o de manera uniforme, no. Él como que busca el frame, entonces llega al punto donde usted quiere. Entonces eso es lo que yo le voy a enseñar a ustedes, a cómo corregirlo, a cómo hacerlo de manera correcta. Vamos a verlo una vez más. Miren, si ustedes lo ven de manera pausada, el mismo programa, o sea, la configuración como que busca, ¿verdad? Ok, valga la redundancia, lo he mencionado varias veces, pero yo quiero que ustedes entiendan lo que yo estoy tratando de explicar aquí. Entonces, ¿cómo usted le hace zoom a una acción o algo que usted quiera destacar de manera correcta? Se lo voy a enseñar ahora. Para ello, vamos a quitarlo, el zoom que tenemos aquí. Ok, y los keyframes. Entonces, hay una aplicación bien, bien, bien chula que no sé si ustedes están acostumbrados a usarla o no, pero me imagino que si están en este video es para saber cómo hacerlo mejor, porque están pasando por este tipo de problema, ¿ok? Entonces, eso se llama, ustedes van a venir aquí, miren, en estas herramientas que tenemos aquí, ustedes le van a dar un clic. Puede ser un ejemplo que usted lo tenga aquí en transformar. Cuando usted le da un ejemplo a transformar, ustedes no van a tener la opción aquí que es la que vamos a usar. Entonces usted la cambia a crop. Si la tiene un ejemplo en distorsión, tampoco le va a aparecer aquí debajo las opciones. Tienen que irse donde dice Dios mío, crop. Cuando usted le da crop, le sale esta opción que se llama Ken Burns. Ken Burns es la herramienta que le va a solucionar a usted ese problema. ¿Cómo? Miren cómo. Un ejemplo, mire, aquí ustedes tienen en esta pantalla, la línea roja es donde termina la acción que usted quiere mostrar, y la verde, donde dice Start, es donde va a empezar lo que usted, un ejemplo, en el frame o en la parte del video que usted quiere que empiece, y se va a empezar a expandir de manera uniforme. Pero lo que queremos es, un ejemplo, destacar algo de afuera para adentro, no de adentro para afuera. Entonces van a darle aquí a estas flechitas que están aquí en esta esquina para que el frame o la parte del video empiece afuera y termine dentro. Entonces miren, vamos a configurar, vamos a cortarlo un poquito porque el video lo vamos a cortar un poquito aquí. Vamos a hacerle simplemente un corte, porque lo que pasa es que si lo hacemos muy largo, entonces el Ken Burns lo que reconoce es el pedazo del video completo. Entonces, si usted no lo corta y destaca la parte que usted quiere destacar, entonces no va a tener el mismo efecto. Entonces, venimos aquí al principio del frame, ¿verdad? Y le damos aquí al video y usamos el Ken Burns. Ok, recuerden, el verde es donde va a empezar y el rojo es donde va a terminar. Entonces, venimos aquí,
lo configuramos de esta manera. Esto lo pueden mover. Cuando usted ve en la flecha que se destaca así, ese es el movimiento que va a tener el frame. O sea, ese es el movimiento que va a hacer el frame para hacer el enfoque donde usted lo quiera hacer o lo que quiera destacar. Entonces vamos a moverlo. Vamos a dejarlo ahí. Le vamos aquí donde dice Done o Terminar. Le dan ahí. Y automáticamente ustedes vienen aquí. Miren. Y vuelve al mismo porque como lo tenemos en secuencia ahí. Y ese es el efecto que da. Un ejemplo, ustedes pueden ver, vamos a repetirlo una vez más, que lo hace de manera uniforme. No lo hace tan rápido, pero eso se lo voy a explicar ahora. Miren, vamos a repetirlo una vez más. Miren, se ve de manera uniforme. Se ve de manera uniforme. Entonces, dicho esto, si usted quiere hacer un acercamiento, un ejemplo más rápido, lo que tiene que hacer es lo siguiente. El clip tiene que hacerlo un poco más pequeño. Vamos a quitar ese corte que tenemos aquí en el video y vamos a hacerlo, digamos que cuando me llevo la taza a la boca, ¿verdad? Vamos a asegurarnos de que esté aquí en el principio. Disculpen. Vamos a asegurarnos de que esté aquí en el principio. Vamos a adelantarlo aunque sean 10 frames. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11, 12, 13, 14, 15. Yo creo que 15 frames está bien. Entonces ahí vamos a cortar el video, ¿verdad? Ok, vamos a venir aquí una vez más. Como el video ya lo cortamos, entonces vamos a utilizar el Ken Burns. Vamos a darle una ajustadita por aquí. Ponerlo un poquito más grande. Entonces usamos el Ken Burns y repetimos la misma acción para que se vea de esta manera un poco más rápida. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla aquí. Entonces, de igual manera, le damos aquí a Done o a Terminar y le damos play al video. Y ahí tienen el efecto, como lo pudieron ver, ahí lo tienen más rápido. Vamos a hacerlo de nuevo. Miren, lo vamos a traer aquí atrás y le damos a play nuevamente. Miren, él hace el zoom de una manera uniforme, sin hacer como buscando el frame. Le da el mismo resultado al final con el shake y eso. Pero no es el mismo, no se ve de manera profesional. Entonces, vamos a repetir una vez más el video. Miren, lo hace de una manera precisa, como que, ok, vamos al grano. ¡Fup! Y le hace el zoom. Así que esta es la mejor manera para usted poder utilizar la herramienta del zoom. No la haga con la configuración prácticamente general que le muestra a su derecha en el programa. Ok, mi gente, dicho esto, queda demostrado que la herramienta Ken Burns es la mejor herramienta para usted poder hacer un zoom o un acercamiento a lo que usted quiera enfatizar en un video. Bien, mi gente, esto es todo. Espero que le haya gustado el video. Si te gustó el video, no olvides de dejar un buen like. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenido como este. Venimos con más contenido también. Tenemos mucho video por hacer. Gracias por apoyar el canal y nos vemos en el próximo. Chao.